Benelli TNT 150i, diseño italiano para Colombia. Esta Benelli tipo Naked equipa un motor de 150 centímetros cúbicos que es capaz de desarrollar 13,1 caballos de potencia a 9000 revoluciones por minuto y 11,5 Nm de torque a unas 7000 revoluciones por minuto. Todo esto con una compresión del motor de 9.8:1, siendo todo alimentado por inyección electrónica Delphi con 5 velocidades. En comandos encontramos en su izquierdo control de luces altas, bajas, direccionales, claxon y luces de paso. En el derecho tenemos cortacorriente, estacionarias y botón de encendido. Cuenta también con una capacidad de combustible de 13,5 litros, equivalentes a 3,56 galones, un peso de 134 kilogramos y una altura al sillín de 760 milímetros. En apartado de frenos, adelante contamos con un disco flotante de 280 milímetros con una mordaza de 4 pistones y en la parte de atrás tenemos un disco de 240 milímetros con una mordaza de doble pistón. Lo cual me pareció interesante para hacer 150 y pese a que no tenga ABS, me imagino que su acción de frenado debe ser buena. Esta moto cuenta con las siguientes medidas en las llantas: en la parte delantera hay 180 rim 17 y en la trasera 130-70 rim 17, montadas en rines de aspa de aleación. Otro dato interesante son sus suspensiones, donde tenemos barras invertidas de 41 milímetros de grosor en la parte de adelante con un recorrido de 120 milímetros y un monochoque de 51 milímetros de recorrido en la parte trasera, el cual es ajustable en precarga. La moto sin duda tiene un diseño espectacular y la vas a poder encontrar en este negro con rojo y blanca con rojo, que la elección va a cuestión de gustos de cada uno y cada una, teniendo un costo sin gastos de matrícula y SOA de 7.399.000 pesos colombianos. Por último, quisiera destacar que como primera moto valdría mucho la pena por lo que ofrece y sería una moto que vendría a competir con la CF Moto 150NK en varios aspectos y demás 150 del mercado, siendo la 150NK la más pareja para competir. Eso sí, no hay que dejar atrás la Honk 160R de Hero, que aunque es un poco más grande de cilindrada, también competiría en este segmento Naked. Bueno amigos y amigas, ¿qué les pareció la moto? Los voy a estar leyendo cualquier duda o inquietud. Y cualquier cosa, si quieren adquirir la moto, lo pueden hacer con el asesor Alejandro. Dejaré su número y dirección del local, el cual es cerca al centro comercial Monterrey en Medellín, por si están en la ciudad de Medellín y quieren ir a verla, a preguntar, etcétera. Cualquiera de los asesores disponibles allí te va a poder atender con mucho gusto y les dejaré el número de Alejandro por si cualquier duda, ya que él es un asesor y él te puede asesorar muy bien en cuanto a créditos, todo por el estilo. Y bien, eso sería todo. Recuerden que si les gustó, no olviden dejar su me gusta, suscribirse para que nos apoyen en el canal. Nos vemos en una próxima. Chao, chao.